Los peloteros de los Dodgers de Los Ángeles están destacando en el Clásico Mundial de Béisbol. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Dodgers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Dodgers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización angelina. Mi nombre es Eric Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante, ya que ha culminado la fase de grupos en el Clásico Mundial de Béisbol y es buen momento para repasar las actuaciones de los peloteros de la novena de Los Ángeles en este importante evento internacional. En total fueron 8 los peloteros de los Dodgers de Los Ángeles que disputaron el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Así que estaremos repasando todas las actuaciones de estos jugadores de la novena de Los Ángeles e iniciaremos con uno de los peloteros más encendidos, que es el venezolano David Peralta. El tren de carga está encendido con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. El outfielder, que hace un par de semanas firmó contrato con los Dodgers de Los Ángeles, se encuentra teniendo un gran torneo con su país. En 4 encuentros y 10 turnos al bate, ha podido conectar 4 imparables, ha remolcado 4 carreras, recibió 3 bases por bolas, se ha robado una base, registró un promedio de bateo de 400 y dejó un sorprendente OPS de 1.138. David Peralta fue parte importante de la estupenda fase de grupos que tuvo Venezuela, pues terminaron invictos en el grupo D y se estarán enfrentando a Estados Unidos en la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2023. A lo largo de este torneo, el jardinero de la novena de Los Ángeles ha estado cubriendo la pradera de la izquierda y se espera que se mantenga como titular en los próximos encuentros. Luego de hablar del mejor pelotero de los Dodgers en el Clásico Mundial de Béisbol, vamos a pasar con los representantes de México e iniciamos con Julio Urías. El Culichi tuvo el privilegio de lanzar el primer juego de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y fue ante Colombia. El lanzador zurdo necesitó de 62 picheos, 43 en la zona de strike, para trabajar 5 entradas donde permitió 3 imparables, recibió 3 carreras, no regaló bases por bolas y terminó recetando 6 chocolates ante la ofensiva cafetalera. Al final, el estelar de los Dodgers se fue sin decisión de esta apertura, pero lamentablemente para México terminaron perdiendo ese encuentro por pizarra de 5-4 ante la novena colombiana. Lo que sigue para Julio Urías es su apertura en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 y será ante Puerto Rico en el Lone Depot Park. Mientras que el otro representante azteca, que es Austin Barnes, también ha brillado y se ha robado el corazón de todos los fans en el Clásico Mundial de Béisbol. El careta mexicano ha sido uno de los peloteros más importantes para el pase de su país a la segunda ronda del Clásico Mundial. El receptor de los Dodgers tuvo una enorme participación con México en el grupo C, ya que conectó 3 indiscutibles, logró llegar al Pentágono en 3 ocasiones, dejó un promedio de bateo de 300, registró un OPS de 900 e incluso le robó una base a Will Smith en el juego ante Estados Unidos. Pero no solamente su producción a la ofensiva, ya que Austin Barnes se ha encargado de guiar a los pitchers mexicanos de manera excelsa en todos los encuentros del grupo C. Además, también participó en este histórico triunfo por pizarra de 11-5 ante la potencia Estados Unidos. El siguiente paso para el careta en este evento será seguir aportando con su talento en la segunda ronda, donde se estarán enfrentando a Puerto Rico en Miami. El otro equipo que pasó a la siguiente fase es Estados Unidos en el grupo C y los Dodgers también tienen 2 representantes. El primero del que vamos a hablar es de Mookie Betts. El pelotero All-Star estuvo presente en todos los juegos de la novena estadounidense en la fase de grupos. Aunque se había especulado que podía cubrir la segunda base en el Clásico Mundial de Béisbol, al final se ha encargado de estar en la pradera de la derecha y ha sacado en varias ocasiones su guante de oro. Aunque ofensivamente hablando no ha podido destacar como nos tiene acostumbrados, ya que solamente ha pegado 4 imparables en 17 turnos con el madero. Además, ha anotado en 4 ocasiones, tiene un promedio de bateo de 2.35 y registra un OPS de 513. Para el outfielder, el siguiente reto es prepararse y enfrentar a Venezuela el próximo 18 de marzo en el Lone Depot Park. El otro representante de los Dodgers es Will Smith, que también ha tenido participación en el Clásico Mundial de Béisbol. El careta titular de la organización angelina ha estado rotando la posición con JT Realmuto. Teniendo en cuenta esta situación, ha disputado 2 encuentros donde ofensivamente ha quedado a deber,
ya que solamente ha conectado un imparable, que fue un cuadrangular ante la novena de México, y ha remolcado solo una anotación. Sin duda ha fallado con el Madero, pero Estados Unidos tiene la confianza que puede recuperar sus habilidades con el Madero en la siguiente ronda, que se estará efectuando en Miami. Nos vamos a mantener en el grupo C para hablar de uno de los jugadores más importantes de la novena de Los Ángeles, que es Freddie Freeman. Sin duda, el pelotero All-Star puso en suspenso a todos los Dodgers de Los Ángeles en su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. En el juego ante la novena colombiana, el toletero zurdo sufrió una leve lesión en el tendón de la corva que le impidió seguir en el encuentro e incluso en el torneo, ya que se terminó perdiendo el juego ante México. Al final, Canadá fue eliminada de la justa mundialista en la primera ronda y Freddie Freeman ya está en Camelback Ranch con los Dodgers de Los Ángeles. Afortunadamente, la lesión que sufrió en el Clásico Mundial de Béisbol no es de cuidado y se perfila que se encuentre listo para el Opening Day. Además, también se espera que en los próximos días pueda disputar algunos duelos de la Liga Cactus. Durante esta justa mundialista, el inicialista All-Star solo pudo conectar dos imparables, llegó al Pentágono en tres ocasiones, remolcó una carrera, dejó un promedio de bateo de 200 y un OPS de 473. Seguimos en el grupo C, y a pesar de que no pudo avanzar a la siguiente ronda, su participación tuvo tintes históricos y se trata de Trace Thompson. El outfielder representó a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol. El toletero diestro hizo historia con la novena europea, ya que se convirtió en el primer pelotero de este país en conectar un cuadrangular en la justa mundialista. Además, fue parte importante del primer y único triunfo de los británicos en el evento internacional, que fue ante Colombia. El pelotero de los Dodgers estuvo cubriendo al center field por Gran Bretaña y en cuatro encuentros conectó tres imparables, llegó al Pentágono en dos ocasiones, pegó un tablazo de cuatro estaciones, logró remolcar dos carreras, recibió tres bases por bolas, registró un promedio de bateo de 300 y mantuvo un OPS de 1.162. A pesar de su buena actuación con la novena europea, terminaron como cuarto lugar en el grupo C, pero la participación de su equipo fue histórica. Por último, vamos a dar una mención honorífica a uno de los jóvenes más talentosos de los Dodgers y estamos hablando de José Ramos. El prospecto número 23 de la organización angelina estuvo representando a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. El joven outfielder fue uno de los peloteros más destacados por la novena canalera, ya que fue líder de imparables de su país en este evento internacional, pues conectó 5 indiscutibles, llegó al Pentágono en 5 ocasiones, logró conectar un cuadrangular, remolcó una carrera, recibió una base por bolas, registró un promedio de bateo de 313 y dejó un OPS de 853. Al final, a pesar de la gran actuación de José Ramos en el Grupo A con Panamá, su equipo fue eliminado en la primera ronda ya que tuvo un récord de 2 ganados y 2 perdidos. De esta manera, el outfielder ya está viajando a Estados Unidos para reportar al Spring Training de la novena de Los Ángeles. Solo 5 peloteros de los Dodgers de Los Ángeles lograron pasar a la siguiente ronda en el Clásico Mundial de Béisbol y aquí en la casa de los Dodgers vamos a estar bastante atentos en sus actuaciones. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre las actuaciones de estos peloteros de la novena de Los Ángeles en el Clásico Mundial de Béisbol. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización angelina.